Bueno, mi nombre es Pablo Daniel Duarte, soy gerente de logística de Cruz del Sur y hace aproximadamente 2 años y medio que me desempeño como tal. Para nosotros fue un desafío muy importante el saber de qué se trataba, qué nos enfrentábamos, qué era todo esto. Mi nombre es Marisa Boscariol, trabajo hace 1 año y medio aproximadamente en Cruz del Sur, en el área de recursos humanos. Tenía miles de dudas cuando empezamos a embarcarnos en este proyecto. Esencialmente no sabía bien cómo encararlo. Y hablando con las chicas de Astra y con ADEI, era más simple de lo que yo pensaba. En realidad tenía que hacer lo mismo que hacía todos los días en mi trabajo y nada más que con otra persona, no variaba en nada. Dan pasó por un proceso de selección como el que pasa cualquiera que se incorpora a Cruz del Sur. Mi nombre es Dan y tengo 16 años. Yo trabajo en Cruz del Sur, sería mi domingo administrativo, que sería escaneo, cafetería interna y archivar remitos. Y como todo trabajo al principio es difícil, cuando vas adquiriendo experiencia te vas haciendo más fácil. De hecho, somos independientes, tenemos un sueldo que te paga muy bien. Te puedes ir a donde vos quieres de viaje. Puedes comprarte lo que quieras y te das cuenta que tú hiciste eso, mi padre me lo da. El trabajo me lo da. Definitivamente es algo que yo me presto a hablar con cualquier empleador para decirles que no tengan ningún temor, todo lo contrario, que van a tener una persona, un recurso tan valioso como cualquier otro recurso del equipo, que van a poder contar con ellos. Dan no falta, viene siempre, llega horario, se preocupa. Lo que le puedo aconsejar a las otras empresas es que no tengan miedo. Que en realidad el miedo no nos ayuda a nada, nos paraliza y que hay que sacarse el miedo a esto y derribar mitos. Los miedos que yo al principio serán difíciles, serán cuestión de tiempo para adaptarse al trabajo, pero si saben que acá la gente es buena, el miedo se va. Uno está acompañado todo el tiempo durante el proceso, nunca estuvimos solos. Desde el primer momento de las entrevistas hasta que se incorporó Dan y ahora que ya cumplimos casi 1 año, también estamos acompañados por la asociación. Yo tengo una inquietud sobre algo con Dan y lo primero que hago es escribirle a las chicas y las chicas están siempre al pie del cañón con nosotros. Dándome su opinión o diciéndome qué debo hacer. Y entonces eso nos da una tranquilidad de que no estamos metiendo la pata ante una decisión que se pueda tomar con Dan como algo tan simple que en principio no lo veía simple yo, que es que Dan tenga una tarjeta de crédito. Entonces, lo primero que hice cuando él solicitó la tarjeta de crédito al banco y el banco nos llama a nosotros, es decir, ¿Dan puede tener una tarjeta de crédito? Y sí, me dijeron, como siempre me dicen, y sí, como toda persona quiere tarjeta de crédito y como todo adulto no viene acompañado a sus padres a una entrevista. Entonces, no están solos en el proceso, sino que hay un montón de gente que trabajan con ellos y los van a acompañar y seguro que va a ser exitosa la incorporación. Es distinto, claro, cuando acá trabajas con muchas laboratorios. Yo soy María Julia Castelic, soy terapista ocupacional y trabajo en ADEI como mediadora laboral. El rol del mediador laboral es más que nada acompañar al joven en la inclusión a un nuevo puesto de trabajo. Como dice la palabra, es un mediador entre la empresa, entre la ADEI, que es la asociación que lo acompaña, el joven y la familia también. ADEI generalmente está cuando la empresa decide ya desvincularse,
de ADEI, cuando el joven ya está en una inclusión en donde no es necesario que el mediador vaya y se desempeñe como tal, pero igualmente sigue teniendo las puertas abiertas para cualquier eventualidad que pueda surgir, o si tienen una nueva tarea o algo que tengan alguna duda de si puede desempeñarse o no, siempre están las puertas abiertas. Arríguense, gente, vas a trabajar, ¿eh? O sea, no se queden en su casa sin hacer nada, ¿eh?